Hola, Robbie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? ¿Eres el primero? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Habla para ver si te escucho. Me escuchas. Hola, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. ¿Cómo te llamas? Matías, perdón. Matías. Hola, Matías. Parece que eres el primero conectado, ¿no? Chévere, no, tranquilo, no te preocupes. Esperemos que tus compañeros se vayan conectando poco a poco y podemos comenzar, ¿te parece? ¿Tú dónde estás? ¿Estás en Santa Cruz? Sí, en Santa Cruz de la Punta. Sandra, los chicos que ingresen con el video encendido a la sala que ya están ahorita. Solo está Matías para que puedas decirle que entre con el video encendido los demás chicos que faltan. Por. Perfecto. Creo que solo están. Sí, estás tú, Matías. Ya. Soy yo, Tomás. Igual todavía faltan unos minutos para que sean las 3. Entonces, tranquilo nomás. ¿Qué tipo de clases online tú? No, yo hago clases por medida WhatsApp. Ah, sí, las clases vía WhatsApp. Entonces esto también es nuevo para ti. Sí, es la primera vez que yo hago esto. Qué bueno, qué bueno. Yo he tenido bastantes reuniones a través de este medio y es muy interesante porque tú estás en Galápagos, yo estoy en Guayaquil. Sé que Emiliano está en Argentina. Es gente de todo el mundo, nos podemos conectar súper rápido y fácil. Wow. Sí. ¿Y cómo está el clima en Galápagos? ¿Cómo va todo? Va bien. No, sabe llover. No mucho llueve, pero sí sabe llover bastante. Qué bueno. Perdón, sí, llueve bastante. Es que me confundí. No, tranqui. Yo quisiera estar en Galápagos ahorita. Yo vivo allá también, pero bueno, con toda esta cosa me tocó quedarme en Guayaquil. Te envidio un poco. Qué mala suerte. A ver, me escribe por aquí. Compa, ¿cómo está? Buenas tardes. Dígale a los chicos que ingresen con la cámara encendida a la videoconferencia, porque me están dando inicio, puedan interactuar, que ingresen con el tema de la cámara encendida. Muchas gracias. Claro, sí, la idea es tener a todos ustedes con la cámara encendida. Ah, ¿qué puedes poner teléfono? No, sí, yo puedo. ¿Tú eres de la escuela Guayasamín, tal vez? Oh, sí, yo estoy de la escuela, lo voy a decir. ¿En qué grado estás? Séptimo. Séptimo, muy bien. ¿Sabes cuántos de tus compañeros se van a conectar? ¿O no sabes? No.
¿Y qué te han contado de la charla? ¿Qué crees que va a ser? No sé, yo no sé. No, no te han dicho nada todavía, supongo entonces. Yo que debe ser. No me han dicho nada. Bueno, la idea es un poco hablar del mar, que es lo que tanto nos gusta a los galapagueños, la vida en el mar, estar cerca de los animales, la naturaleza. ¿Tienes algún animal favorito tú? Sí. ¿Cuál es? A mí me gusta el pingüino de aquí. Ah, el pingüino, muy, muy buena elección, es lindo. ¿Sí sabes hacer el sonido o no? ¿Cómo hacen? Nunca lo he escuchado. Bueno, por ahí solo los he visto nadar. Parecen torpedos cuando vuelan, súper rápido. Como que estuvieran volando en el aire, como los aviones. Exactamente, sí. Bueno. Son pajaritos que vuelan en el agua. No pueden volar en el aire, es mágico. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Hola. Hola, veo que una de tus compañeras se conectó. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Ashley Chica. Ashley, perfecto. Entonces ya están. Séptimo B. Séptimo B, también de la escuela Guayasamín. Sí. Muy bien, ya tenemos dos entonces, ya no está el único. Se va conectando más gente. Ya. No hay más. No, está en punto. Hace un ratito estábamos hablando de cuál es el animal favorito de Mateo. ¿Cuál es el tuyo? La verdad no sé, pero hasta ahora los flamingos, esos son mis favoritos. Los flamingos, sí. Es muy, muy interesante. Sí, los flamingos. Sí. ¿Me estaba abrazando la mano tal vez por algo? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Veo que se conectó alguien nuevo. ¿Cómo te llamas? El que está con los audífonos y la camisa blanca. No veo nada con alguien así. Sí, veo que todos se conectan con las cuentas de sus papás, ¿no es cierto? ¿Usted sabe cómo se llama su compañero que se conectó? Yo sí sé cómo se llama. ¿Y cómo se llama? Se llama Jean-Paul. Jean-Paul. Me voy a tener que ir anotando los nombres porque si no ya me olvido, como ya me pasó creo que con... Sí.
¿Cómo te llamabas? Discúlpame, no te llamo. Sí. Ya, Matías. Matías, ya me equivoqué en antes. ¿Cómo estás? Bienvenido al Zoom. Tengo a Jean Paul y a Matías, los otros dos chicos, está la chica Ashley, yo de ahí no tengo más, yo tengo tres chicos. ¿Cuál te falta? Ustedes me dirán quién más tenía que conectarse y yo pienso cuando me digan. No, Jean Paul, le voy a hacer la misma pregunta a ti que les hice a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saluda a Janis Álvarez de Biblioteca Pública. Te escuché hace poco que necesitabas la lista de los estudiantes que van a participar hoy en el taller. Muy buenas. Voy a pasar a los Caguana, Criollo, Grace y Micaela. La saluda. Chica, Ashley, Ivana. Ya me confirmó también. Hola. Perfecto. Hola. Moreira, José Sebastián. Yo soy Jordan, lo veo. Yo soy Jean Paul Dupla Arévalo. Presente. Dani Sofía Lormero. Y Johnny Josué Palma Muñoz. ¿Y se conectó alguien nuevo? Hola. Hola. Oh, se fue. No sé, ese es el teléfono. Bueno, yo estoy viendo que van dando gente y van solucionando problemas técnicos por ahí. Bueno, sí, parece que está teniendo problemas. ¿Ustedes saben cómo se llama la que tiene problemas con la cámara? No. Bueno, si es que me pueden escuchar, si los chicos que están conectándose, sería bueno que puedan conectarse con la cámara y con el micrófono para hablar con ustedes, que principalmente es para ustedes. Y no, a los profesores me parece también asistiendo, pero sin la cámara y con el micrófono apagado.
Hola, buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. Sebastián Lemos. Sebastián Lemos, perfecto. Voy anotando tu nombre. José también está. ¿Cómo? Si nos puedes escuchar bien y si nos ves. Sí, sí puedo. Perfecto, Sebastián. Que te hayas unido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Muy cerca. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gray Micaela. ¿Perdón? Gray Micaela. Sí, perfecto. Bienvenida. Gracias por participar. La última que se conectó. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien. La de los audífonos. ¿Cómo estás? Bueno, creo que estamos bastante ya integrados. Ya son las 3 de la tarde para ustedes. Me presento antes que nada. Yo soy Samuel. Por el momento yo estoy en Guayaquil, también soy de Galápagos, pero bueno, por cosas de trabajo vine a Guayaquil antes de marzo y le cogí la pandemia. Ya nos encontramos en la pandemia y me tocó quedar aquí porque las cosas se fueron retrasando. Pero en fin, la idea es hablar hoy un poco acerca del mar, de los animales, de la naturaleza, que creo que todos nos gusta muchísimo de Galápagos. Y gracias por conectarse, darse el tiempo. También está Emiliano y Roberto, que son los que han gestionado un poco este proyecto. La idea es conectarnos todos. También gracias a Yanex de la biblioteca, a Daniel de la Escuela Guayasamín Bueno, la idea es que la charla dure una hora, que podamos no solo estar bien, sino que podamos interactuar, vamos a ir haciendo preguntas. Parece que alguien tiene por ahí el audífono prendido, que es escucharlo. Pero bueno. También están algunos de sus profesores, creo que conectados, ellos van a permanecer con las cámaras apagadas. Y Sebastián, ¿tú cuál es tu animal favorito? Comencemos por ahí. Tienes el audífono apagado, no se te escucha. Ahí, ya. Perfecto. Sí. Mi animal favorito es el lobo marino. El lobo marino, perfecto. También veo que alguien más se conectó. ¿Cómo se llama? El del cuarto azul. Bueno. Gray, ¿cuál es tu animal favorito? ¿Perdón? Bueno, parece que no te escuchamos muy bien, pero vamos a seguir con la conexión. Bueno, vamos a comenzar, les voy a presentar, a compartir mi pantalla. Ustedes van a poder ver en los equipos que se hayan conectado. Si Emiliano me permite compartir pantalla, por favor. Perfecto. Bueno. Me avisan cuando todos ustedes puedan ver la presentación que les preparé. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Se ve. Chévere, Sí, se ve. Vamos a viajar en un barco por Galápagos. Pero bueno, todos estamos en nuestras casas y esta vez nos va a tocar viajar navegando por internet, utilizando esta
que tenemos hoy en día. Y también queríamos un poco mostrarles una herramienta que tal vez algunos conocen, otros no, me pueden ir diciendo, que se llama Google Maps o Google Earth. ¿Alguien conoce, tal vez? Esta es una herramienta que toma fotos satelitales del mundo. Nos permite visitar prácticamente cualquier esquina del planeta desde la comunidad de nuestras casas. Y es lo que vamos a utilizar hoy. Bueno, primeramente yo, para que entiendan quién soy, por qué les estoy hablando. Ese niño sonriente en la foto, pero soy yo. Yo tuve la gran suerte de crecer a bordo de un barco. Yo prácticamente desde los 9 meses hasta los 5 o 6 años me crié a bordo de un barco. Entonces tuve la oportunidad de conocer este mundo de la naturaleza. Y sigue intacto. Y vivir en Galápagos, esa experiencia me hizo sentirme muy galapagueño, porque yo nací en Quito, mi papá es de Galápagos, mi mamá es suiza. Igual me considero como muchos galapagueños por donde vivimos y por lo que hemos crecido allá. Sí, sí. Comentaba un poco de esta aplicación Google Maps o Google Earth, que si ustedes pueden ver ahorita, se ve las islas desde el cielo con imágenes bastante de buena resolución, y no solo vemos las islas sino también los relieves que hay debajo del océano. Entonces la idea es que vamos a ir visitando todos estos puntos que yo fui marcando, que son un poco lugares que yo recorrí, sigo recorriendo, y quería compartir con ustedes un poco, como digo, mi historia y los lugares de la naturaleza, y vamos a viajar en este barco digital. Primero, si ven cómo nos fuimos acercando en el mapa, y ahora deberíamos estar llegando a Santa Cruz. Si lo ven, es donde están todos ustedes, ¿verdad? O se conectan de Bellavista y de Santa Rosa también. Sí, ¿de dónde te conectas tú, Matías? Que interrumpa quizás la hora de su descanso, quizás en la tarde, pero quisiera que me ayuden con algo. ¿Cuáles son los estudiantes que aún no han retirado textos escolares de la institución? Por favor, si pueden enviarme por interno el grado y cuántos estudiantes son, y quiénes son los que no han retirado, para poder yo también ya hacer un arqueo de textos. Más, si no han retirado, nos va a tocar devolver esos textos para otras escuelas que están solicitando. Por favor, a la medida de lo más pronto, si hay estudiantes que no han retirado, para yo separarles de una vez y que no haya ningún inconveniente, ya sea que tengan la parte completa o que no hayan. Esa es la casa que está bloqueada. Bueno, creo que era un mensaje para ustedes, ¿verdad? Les sigo explicando. Por aquí de nuevo. Aquí estamos en Santa Cruz y podemos movernos libremente. Las imágenes desde el cielo. Por ejemplo, si nos acercamos a donde está Yanex, que es en la biblioteca, nosotros podemos acercarnos y ver las casas y ver desde arriba la biblioteca. La biblioteca se encuentra más o menos por aquí. Después también podemos visitar lugares desde nuestra pantalla. Por ejemplo, vamos a escoger, creo que todos conocen el muelle de pescadores, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir a visitar el muelle de pescadores. Si me permite la aplicación. Ah,
Bueno, parece que no quiere funcionar muy bien. Normalmente nos podemos acercar y ver imágenes satelitales, presenciales. Bueno, lamentablemente no nos está funcionando ahora muy bien por la conexión. Pero si ustedes ven, vemos Puerta Llora con su muelle, su malecón, el estadio. Y así nosotros podemos viajar a través de esta aplicación que nos permite hacerlo. Bueno. A ustedes, Santa Cruz, ¿cuál es la parte que más les gusta visitar? No se pueden ver. Bueno, otra vez van a ver una foto. Como un lobo amarillo, y es un poco ese contacto con los animales desde muy pequeño. Entendí, pude observar mucho por mi propia cuenta de que los animales no nos tienen miedo a nosotros, y nosotros no tenemos miedo a ellos, si es que hay un respeto de por medio. Sobre todo, si nosotros establecemos un vínculo distinto con los animales, podemos observar muchas cosas que a veces es difícil si vamos muy acelerados y nos acercamos a los animales y esto. Pero bueno, esto depende de la personalidad de cada uno, y para mí fue maravilloso tener esa cercanía, como ustedes ven en la foto, con los animales. Y por eso es que yo me gusta tanto Galápagos. Bueno, ahora si vieron, nos movimos otra vez en el mapa. Vamos a ir visitando varios lugares. Y ahora estamos en Genovesa. ¿Alguien de ustedes sabe dónde queda Genovesa? No. Genovesa, bueno, ahorita estamos en una imagen muy cerca. Era para ver si podíamos verla. Lo que ustedes ven azul es como una bahía, antiguamente era un cráter. Este cráter, millones de millones de años, colapsó y permitió la entrada de agua. Y hoy en día eso se convirtió en un fondeadero que los turistas pueden llegar con el Sobre todo los pescadores, ahí es donde hay más longos. Exactamente, entonces, bien al norte. Entonces, si nos alejamos, Genovesa queda grande al norte. Esta es una isla que se caracteriza sobre todo por su fauna de aves. Ustedes pensarán que en una isla tan lejana, los que pueden llegar y pueden permanecer en esta isla son pájaros. En esta isla podemos encontrar piqueros patas azules, piqueros patas rojas, fragatas. Sobre todo los lobos marinos. También, sí, los lobos marinos pueden llegar a muchas islas y sobre todo llegan a las playas, ¿no es cierto? Sí. Otra característica de esta isla es, si ven las fotos pequeñas, ¿alcanzan a ver o no? Sí. ¿Sí ven como era un cráter que colapsó? En este cráter las paredes quedaron muy, muy empinadas. Entonces, uno también puede hacer otra actividad, como hacer snorkeling o buceo. Y se puede encontrar con focas que viven en las rocas, peces que nadan en un costado, y al otro costado ya es un precipicio por lo que da este cráter. Uy, qué feo. ¿Ustedes alguna vez han nadado donde no se ve el fondo? No, no sé nadar, la verdad, yo soy muy miedosa. Yo he nadado por donde no se ve el fondo, y es negrito. Sí, no es cierto, no hay abajo. Sí, yo da miedo.
Perfecto. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia? Seguimos a la siguiente información que les quería dar a ustedes. Bueno, otra de las cosas que a mí me permitió estar en tanto contacto con la obtener este de las islas es que mi mamá, ella llegó hace más de 30 años a Galápagos como una turista más. Le encantó tanto el lugar que decidió quedarse. Y después, ustedes pueden ver que hay un niño pequeño que la acompaña. Entonces yo tuve esa oportunidad de acompañarla en muchos viajes con muchos turistas. Y con ella, esa, usted tiene un texto escolar, ¿verdad? Usted sí hubo un texto escolar. Y observar y entender muchas cosas que uno al solo verlas no entiende, pero cuando hay alguien que se las explica, uno puede entender la naturaleza y cómo funciona. Es algo muy importante para poder apreciarla y cuidarla más que nada. Ahora seguimos nuestro viaje digital navegando por el internet. Estamos en Española. ¿Alguien de ustedes sabe qué queda española? ¿Española? Sí. Veo que ahí le está ayudando el papá también. Los otros chicos, prendan los micrófonos también para escucharles a ustedes. Bueno. Isla, lo más sobresaliente que los visita, playa, es muy parecida a la de Tortuga, que tal vez muchos de nosotros se han visitado a Tortuga. ¿Qué es esta playa de aquí? Después tenemos otro sitio de visita, que queda donde está aquí mi mouse. Aquí se hace una caminata bastante larga en la que se puede conocer el famoso albatros de Galápagos. ¿Ya han escuchado del albatros? ¡Wow! Sí. Tal vez para que se sepan cuál es el albatros, en el malecón hay una estatua de un pájaro, ¿verdad? Ah, el albatros está en peligro de extinción. Sí, así es, el albatros es un pájaro muy único. El albatros de Galápagos es el albatros más grande que hay en el mundo. Y sobre todo, él solo llega a esta isla. No anida en ninguna isla de otro lugar del mundo. Entonces, el albatros, cuando nace, aprende a volar y sale volando y no regresa dentro año en la misma isla. Durante todo un año está volando y descansando en el océano, pescando, descansando, recorriendo las corrientes que llevan su alimento. El siguiente año vuelve a esta isla a reproducirse. Entonces, por eso esta isla es muy especial de Galápagos, porque solo ahí encontramos a este famoso pájaro. Y les quería mostrar también un fenómeno bastante interesante que sucede en esta isla. Encontré un video muy chévere. Un lugar en el peñasco donde la corriente marina choca con la isla y por un fenómeno crea algo bastante mágico que la gente gusta. Wow. Interesante. Uy. Me lo cargaré, por favor. Wow. Increíble. ¿Quién sabe qué es ese pájaro que salió volando por ahí? Albatros. Un albatros. Okay. Esta vez no era un albatros. No, ese era, pero
Era un piquero de Nazca, o piquero enmascarado. Es un piquero blanco. Ah, el piquero enmascarado. Enmascarado, porque tiene unas manchas negras alrededor de los ojos. Por aquí. Exactamente. ¿Qué les parece este fenómeno de la naturaleza? Wow. Imagínense que cuando los turistas visitan este lugar, pueden quedarse hasta 15, 20 minutos sentados viendo cómo las olas vienen y se crea este fenómeno. Para que tengan un, más o menos este, una especie de geyser, pero creado por las mareas, puede medir hasta 30 metros dependiendo del tamaño de las olas. Oh. Bueno, seguimos un poco con nuestro viaje. También otra cosa que me aportó mucho a mí, como niño que creció en un barco, era que mi papá era el capitán del barco. Entonces, al tenerlo a él conmigo en los viajes, podíamos visitar muchos lugares con los turistas, aprender de la navegación, aprender cómo funciona un barco más que nada. Y en la foto que ustedes ven, estamos los dos, y este es un lugar que se llama Caleta Tortuga Negra. Es una bahía. No. ¿Qué han escuchado de Caleta? No, no, la verdad no. No, yo tampoco. No. Bueno, entonces para mí es la primera vez. No, les explico un poco. Caleta Tortuga Negra es una, como les digo, una bahía muy ninfa. Si ustedes han ido a la Laguna de las Ninfas. No. Pero mucho más tarde. Ah, yo sí. La Laguna de las Ninfas sí he ido. Sí, se ha ido a la Laguna de las Ninfas. Interesante. Este ecosistema es bastante especial porque las plantas que crecen ahí son los manglares. Claro. Entonces, en manglares son... Exactamente. Entonces, si utilizamos esta herramienta, viajamos otra vez por las islas hasta la Caleta Tortuga Negra. Entonces, aquí se ve bastante árido en la isla. Vemos un manchón verde desde el agua del mangle. Hacemos un poco zoom para atrás. Vamos alejándonos para entender dónde estamos. Aquí hay una isla arriba que todos conocemos. Esa sí todos conocemos. A ver quién adivina. Aquí hay una pista muy grande. Necesitan unos aparatos para aterrizar. El aeropuerto ecológico. ¿Cómo se llama? El aeropuerto. Aeropuerto ecológico, Seymour. Exactamente, Seymour. Muy bien, chévere. Entonces, este es Seymour. No. Encontramos del canal Itabaca. Muy cerca está la Caleta Tortuga Negra, que es esta bahía donde se puede ingresar con los soyas o las palmas. Y uno va muy, muy temprano, porque los animales están aquí en la mañana. Entonces uno sale más o menos a las 5 del barco y se ingresa a esta caleta. Y una vez que estamos adentro, ¿qué es la mejor manera para apagamos los motores? Sacamos los remos y navegamos y remamos para no perturbar a nadie. Y más que nada, aquí podemos encontrar muchas tortugas que descansan de sus largos viajes. Podemos encontrar mantarrayas, podemos encontrar tiburones pequeños que están... así como allá de Santa Cruz. Y muchas también que aprovechan de este ecosistema tan rico en vida, porque recordemos que los manglares... son los semilleros, las guarderías, los océanos. Y es por estos ecosistemas son muy importantes de proteger. Y si volvemos a hacer zoom hacia atrás, vemos que es una parte muy, muy pequeña de la isla. Muy, muy pequeña. Sí. Es súper importante para toda la
vida marina. Por eso hay que cuidarlos tanto. Vamos, seguimos un poco en este viaje. Seguimos a la siguiente. Un poco de lío. Otra cosa que a mí me enriqueció mucho como niño creciendo en un barco era el contacto con los turistas. Nosotros sabemos que los turistas vienen a conocer las maravillas que tienen nuestras islas. Y a veces los vemos muy lejanos, ellos hacen sus cosas, nosotros como ciudadanos de Santa Cruz hacemos otras cosas. Pero ese intercambio entre nosotros y los turistas es algo súper importante. Porque nosotros podemos ser los embajadores, comuniquemos la información que tenemos de nuestro lugar y ellos nos pueden aportar con su visión, que muchas veces viene gente de todo el mundo, es lo que me pasó a mí. Me encontré con mucha gente de todo el mundo, que es un niño, un barco, una novedad total, que es algo que no, ningún turista se imaginaba cuando venía a las islas. Entonces uno aprende de las diferentes culturas, de entender diferentes visiones del mundo. Y es algo muy importante. Seguramente, tal vez en algún momento en clases de inglés, yo he visto que chicos, ustedes, tienen que practicar su inglés. Acérquense a los turistas. Casi siempre son gente muy amable que quiere sí. de nosotros, porque ellos desconocen de las cosas que hay aquí. Nosotros los vemos casi a diario. Pues podemos enseñarles cosas, practicar el inglés, ver qué formas de pensar tienen ellos. Y bueno, seguimos. Ahora nos vamos a otra isla, la isla Santiago. ¿Alguien sabe dónde queda esta isla? No. Bueno, esta isla es una isla, una de las 14 islas grandes que tiene Galápagos. Recordemos que Galápagos es un archipiélago con muchas, pero tiene 14 islas grandes. Santiago es una isla casi tan grande como Santa Cruz. Y está hacia el norte un poco. Bueno, y en este lugar yo quería compartirles de un sitio de visita que es muy mágico también. He tenido la oportunidad de visitar muchas veces. Este se llama Puerto. ¿Usted ha visitado la linera que hay en Santa Cruz? No. Bueno, la sal antes era un recurso muy importante para los pescadores, para todos los pescadores de nuestra isla. ¿Por qué? Porque el pescado no podía llegar fresco de aquí hasta Guayaquil, que eran por lo general donde se lo transportaba. Lo que hacíamos era salar el pescado, que se sigue haciendo a veces en épocas de Pascua, vemos cómo están en la calle soltando los pescados. Esto lo logramos gracias a la extracción de sal. Entonces, en este sitio, antiguamente existía una mina de sal. Y esta mina de sal traía y se exportaba a muchos lugares. Incluso hay una edificación y unos tanques con agua dulce que hoy día no se utilizan más, pero que eran como dato histórico de lo que fue la actividad del ser humano en nuestras islas. Pero ahora ya saben, en alguna parte de Santiago hay una mina de sal. Bueno, seguimos. ¿Y en qué barco hice todas estas experiencias que yo les estoy contando? Porque lo que les cuento, tuve la suerte de no solo leerlo, sino lo pude vivir. Y lo sigo viviendo porque yo soy administrador actualmente de este barco. Yo me encargo de muchas cosas para que los turistas puedan hacer su crucero sin problemas. Y como parte de esto, a veces tengo la oportunidad de acompañarlos a los turistas. Entonces, este barco que se llama Angelito
alguna vez lo conocí en la bahía de Santa Cruz. Es el barco en el que yo crecí. Es de una familia galapagueña, muy especial, que en la derecha puedes ver cómo se construye. Pues este barco es totalmente de madera. Y aunque ustedes no me crean, ahora, donde es ahora el muelle de pescadores, era pura piedra y es donde se construyó hace 28 años este barco. Así que a mí me gusta decir que este barco es un barco con una historia especial que refleja realmente lo que fue el emprender en el turismo para cuidar las islas. Porque recordemos que el turismo es una herramienta fundamental para que la gente conozca de este lugar y nos ayuden a protegerlo. Como les decía, este barco es el río en el que los pasajeros viajan. Pues este barco hace como de hotel, de restaurante, de biblioteca, hace de todo, porque la gente viaja en el barco durante promedio 8 días. Entonces la gente sube al barco y está ahí durante 8 días y visita todos los lugares que nosotros hemos estado visitando por el internet. Los visitan ellos a bordo de un barco. Tal vez alguien, algún papá de ustedes es tripulante de un barco. No. Bueno, hay muchos galapagueños que tomaron como decisión volverse marineros. Y estos marineros trabajan en este tipo de barcos. Ahí con los turistas. Y hay muchas profesiones. Marinero, maquinista que se encarga de los aparatos electrónicos, el capitán, cocinero, camarero. Entonces, mucha gente que permite a los turistas disfrutar de esta experiencia que es única. Porque este turismo no se hace en ninguna otra parte del mundo. En la que gente convive en un barco, visita diferentes lugares, sobre todo en entornos totalmente naturales. Porque como vimos, Santa Cruz es un puntito muy, muy pequeño dentro de lo que son todas las islas. Y gracias a esto también nos ayudan a nosotros a proteger las islas. Pero bueno, vivimos un pequeño viaje en un barco. Pero ahora vamos a preparar un viaje a bordo de un barco. ¿Qué creen ustedes que se necesita? Estamos en una videoconferencia. Sí, con mis compañeros. Ah. ¿Necesitas gente? Muy bien. Pero si dijimos que es un restaurante, ¿qué también necesitamos? Necesitamos comida. ¿Sí? No sé. Víveres, sobre todo. Herramientas. Dulce. Agua dulce, pero pues. Dulces. Los dulces. Sí, muy bien. Como les dije, también necesitamos un cocinero. Necesitamos ropa de cama, porque tenemos que dormir en una cama. Toallas limpias. Necesitamos combustible para que el barco se mueva. ¿Qué más necesitamos? Herramientas. Dormitorios, necesitamos dormitorios para poder dormir en los dormitorios. Exacto, los dormitorios. ¿Qué más? Baños. Baños, sí, correcto, muy importante. Un capitán que controle. Exactamente, necesitamos el capitán para que lleve el barco. Un medio de entretenimiento. Exactamente. ¿Qué te gustaría divertirte en el barco? No sé, viendo los peces, viendo el mar, las olas. Bueno, como vimos, se necesitan muchas cosas para que un barco pueda funcionar. Necesitamos personas que cumplan sus funciones. Necesitamos víveres, necesitamos ropa de cama. Necesitamos unas instalaciones que nos permitan descansar. Entonces, ahora que tenemos listo nuestro barco para viajar,
también me gustaría preguntarles si ustedes saben cómo funciona un barco. Wow. Entonces la imagen que ven aquí es el cuarto de máquinas. Se necesita combustible. Exactamente, son las máquinas para conducir el bote. Entonces, estos dos aparatos que ven en el video son los motores que propulsionan el barco. Las cajas a los costados generan electricidad, porque sin electricidad no podemos hacer funcionar nada tampoco. Entonces, si atrás de las cajas coloradas hay unos generadores eléctricos muy, muy grandes, que hacen mucha bulla, ¿no es cierto? Uh-huh. Estas son unas versiones de estos generadores mucho más pequeñas que funcionan a combustible y nos permiten tener luz en todo el barco. También necesitamos agua para poder bañarnos y para que nuestros baños funcionen y para poder tomar y cocinar. Entonces, los barcos también cuentan con sus propios equipos para transformar el agua salada del mar en agua dulce a través de un proceso de filtración. Entonces, como vemos, necesitamos movernos, necesitamos energía, necesitamos agua, y para esto necesitamos una persona que pueda operar todas estas cosas, que en este caso es el maquinista. ¿Qué parte del barco creen que es? El cuarto del capitán, donde se maneja. Exactamente, esta es una foto del puente del barco, se llama. El puente del barco. Es como, hay muchos equipos porque necesitamos tener seguridad. Si vamos miles de kilómetros o cientos de kilómetros en el océano, necesitamos poder estar comunicados. Nos tenemos muchas radios. Tenemos que saber hacia dónde vamos para no perdernos, en la noche sobre todo. Entonces tenemos aparatos que funcionan como la aplicación que utilizamos, pero nos dice exactamente en qué lugar estamos. Entonces todo esto asegura la seguridad de las personas que viajan a bordo. Porque eso es lo más importante sobre todo, que los viajes se realicen con seguridad. Y ahora, en un carro es fácil, porque tenemos los volantes, tenemos los pedales y tenemos el encendedor con la llave, ¿sí? En el barco tenemos muchos botones que tenemos que aprendernos todos. Si queremos arrancar la máquina, ¿cuál creen ustedes que tenemos que aplastar? Bueno, a la derecha ustedes pueden ver dos palanquitas, ¿no es cierto? Son las que indican hacia dónde va el barco. Tenemos dos máquinas, por eso dos palancas. Si las ponemos hacia el frente, vamos hacia el frente. Si las ponemos en la mitad, las dejamos en neutro para que el barco esté quieto. Si las ponemos para atrás, el barco puede ir de reversa. Entonces, para nuestro viaje, tenemos que ponerlo siempre hacia adelante, para ir en contra de las olas. De ahí, para poder saber exactamente en qué rumbo vamos, enfrente del timón del barco, tenemos un aparato. ¿Qué creen que es? Una brújula. Exactamente, esta es una brújula. Entonces, con esta siempre nos vamos a guiar en qué dirección estamos yendo, porque si no, de repente no sabemos si vamos al sur, si vamos al norte, si estamos yendo al este o al oeste, no podríamos llegar. Después pueden ver que hay muchos botones, porque un barco en la noche es peligroso si nadie lo ve. Se pueden chocar barcos. Muchas luces y necesitamos también botones que nos indiquen el estado de las máquinas, cuánto combustible nos queda y así. ¿Qué creen que son estas señales que hay en la parte izquierda de abajo? Antiguamente, cuando no había radios, los barcos tenían que comunicarse por señas.
Entonces, si yo hacía una seña con dos banderas, significaba una letra. Y así los barcos podían, con los largavistas, ver qué quería decir el otro barco a una distancia muy, muy lejana. Y podían comunicarse sin tener que encontrarse. Entonces, ahí se pueden ver un poco las figuras de funcionar. Ahora, también quisiera que ustedes vean un poco y entiendan las distancias que tenemos entre nuestras islas. Porque a veces desde la parte alta se puede ver islas, ¿no es cierto? Sí, son bastantes. Pero nunca sabemos qué están, ¿no es cierto? Están cerquísimos, lejísimos. Entonces, puse aquí un poco unos ejemplos para que ustedes puedan cuantificar esa distancia. En el mar, la distancia no se mide por kilómetros, sino por millas. Una milla es más o menos 1.8 kilómetros. Digamos casi 2 kilómetros. La medida de distancia es diferente. La velocidad tampoco se mide como en un carro, sino que se mide por nudos. Un nudo equivale a 1.15 millas. Entonces, si aplicamos una fórmula de triangulación, podríamos sacar cuál es la velocidad de un barco en kilómetros. Pero, como nosotros estamos en un barco, nos vamos a mantener con estas medidas. ¿Se acuerdan que les mostré dónde quedaba la isla española? Estaba en el sur. La distancia entre Puerto Llora y Español son más o menos 100 kilómetros. Más o menos son 4 veces ida y regreso a Baltra. Es bastante, ¿no es cierto? Uh-huh. Súper impactante. Entonces, un barco, como el barco que les mostré yo, viaja a 8 nudos por hora, que son más o menos 15 kilómetros por hora. En el mar, tan rápido como en los carros. Entonces, si nosotros de Puerto Llora y queremos llegar a Español, nos vamos a demorar 6 horas, más o menos. Entonces, si salimos a la tarde, estaríamos llegando a las 7 de la noche. Entonces, aquí otra vez le muestro en el mapa dónde está Española y dónde está Puerto Llora. Pues esto son 100 kilómetros de distancia y 6 horas de navegación. Ahí podemos dimensionar qué tan lejos están las islas, una de cada una. Pero en el camino, obviamente, no estamos solos. Podemos ver cosas. ¿Qué creen ustedes que nos podemos encontrar en el camino? ¡Delfines! Uh-huh, muy bien. ¿Qué más? Tiburones. Tiburones, sí. Mantarrayas. Las mantarrayas. Ahí también. Las tortugas marinas. Uh-huh. Cuando navegamos, podemos encontrarnos con muchos tipos de animales. En este caso, claro. Yo me he encontrado con delfín, con ballenas, cuando es época de ballenas. Recordemos que las ballenas son migratorias. Llegan cuando está el alimento y siguen al alimento con el camino de las corrientes. Entonces, no siempre hay ballenas. Ahora en agosto estamos en meses de ballenas. Así como en Puerto López, en Galápagos también podemos verlas. A veces vemos ballenas de tiburón. Yo sobre todo, los animales que más nos acompañan en los viajes son estos pájaros de aquí. ¿Cuáles son? Las fragatas, las gaviotas. Exacto. Sobre todo las fragatas son las que más siguen a los barcos, porque ellos estaban acostumbrados, claro. Barcos que navegaban eran barcos pesqueros. Y los barcos pesqueros, a veces pescaditos para que ellos se alimenten, y así tomaron la costumbre de acompañar siempre a los barcos. Uh-huh.
Bueno, ya les explico un poco los sitios de visita que hay, cómo llegar a una isla, cuánto nos demoramos. Pero nosotros sabemos que vivimos en una reserva natural, en el Parque Nacional de Galápagos. Y todas las actividades que nosotros como personas queremos hacer están totalmente reguladas por ellos. Y con un solo fin, con cuidar las islas. No es que nos impiden hacer nada, sino nos dan reglas claras para que nuestro patrimonio se pueda cuidar. Entonces, en las islas los turistas lo que pueden hacer es hacer snorkel. ¿Alguna vez han hecho snorkel ustedes? Yo sí. Sí, yo también. Yo también. Ah, qué bueno, casi todo. Me alegra escuchar que muchos de ustedes han podido hacer snorkel. Es una forma muy divertida de descubrir el mundo marino. Ay, snorkel. Un gato. Bueno, también la actividad más común son las excursiones de caminata. Entonces, en la mitad podemos ver un imagen de turistas, pero todos los turistas tienen que estar acompañados siempre de un guía, porque el guía es el que les va a comentar y les va a dar información de los animales que ellos ven, les va a indicar por dónde es el camino, porque no podemos caminar por donde queremos, tenemos que seguir siempre los caminos indicados. Les dije otra actividad, que sería en las pangas, para conocer toda la vida que hay en los mangos y en las costas. Antes, Matías comentaba que su animal favorito son los pingüinos. Pero los pingüinos solo los podemos ver si nos acercamos a las costas. Entonces lo hacemos con estos botecitos pequeños, pero siempre tratamos de mantener la distancia apropiada para que ellos no se asusten y puedan seguir sus vidas sin que nosotros las interrumpamos. Otra isla que me gustaría mostrarles dentro de nuestra navegación es la isla de Fernandina. Esta sí creo que vieron dónde quedaba, ¿no es cierto? Uh-huh. Aquí tenemos Fernandina. Pues Fernandina es la isla más joven que tiene el archipiélago. Es la mayor actividad volcánica. Y queda justo al lado de Isabela, que es la isla más... Ah, sí, a la otra. Donde se pueden ver los tiburones. Exactamente, ahí se pueden ver muchos tiburones. Entonces, aquí también les preparé un video del sitio de visita que los turistas pueden visitar. Y es muy especial, porque al ser una isla tan joven, los sitios donde todavía la lava no tiene mucha vegetación. Entonces la lava se mezcla con la playa, se mezcla con el océano y aquí podemos ver cormoranes y sobre todo el paisaje de espectacular con el volcán de Fernandina y los diferentes volcanes que podemos ver de Isabela. Tenemos que se cargue el video. No, lamentablemente parece no es muy buena calidad el video, pero creo que sí se puede apreciar la belleza de ven el volcán gigantesco que está ahí atrás. Sí. Los campos de lava que se juntaron con el océano. Oye, qué chévere. Y los diferentes volcanes. Increíble. Yo les quisiera comentar de cuál es mi futuro en las islas. Como ya les dije, yo soy parte de la operación de una empresa familiar galapagueña que hace tours navegables con los barcos. Yo regresé a trabajar a Galápagos hace 3 años. Como bien usted, yo crecí, me fui a estudiar afuera de Galápagos, pero después de mi formación
decidí y tomé la decisión que yo quería volver a aportar a las islas que me dieron tanto. Y es por eso que yo decidí volver y aportar con estos nuevos conocimientos y la experiencia de los turistas en el barco para el que yo trabajo. Mi intención es que esta gente que viene a visitarnos, estas turistas, estas personas, puedan apreciar y entender las islas de una manera profunda, así como la conocemos todos, muchos de los galapagueños, si no somos todos. Las conocemos de una manera muy especial porque vivimos en ellas todos los días. Pues yo quiero que ellos puedan entender profundamente lo que es vivir aquí, apreciar la naturaleza intacta, los esfuerzos que se hacen para conservarla, y de una cierta forma vivir en un poco de lo que yo tuve la oportunidad de vivir. Y así, regresamos al mapa de Galápagos. Como vieron, pudimos visitar virtualmente muchos sitios. Yo creo que con unos videos, unas fotos, con estas imágenes satelitales, podemos haber visto cosas nuevas, cosas interesantes. Que les hayan guardado esa inquietud por conocer más de las islas, pero quisiera mostrarles una última cosa. ¿Qué lugar les gustaría visitar a ustedes? ¿Qué parte de las islas les pareciera interesante o desconocido? A mí la isla Isabela. Nunca he ido a Isabela. Ah, mira. Sí, Isabela. A mí me da curiosidad en Isabela mismo los volcanes, porque ahí dicen que está la especie endémica de iguanas rosadas. Uh-huh. Ahí no se pueden verlas porque es prohibido el paso. Pero es una parte de que no se puede pasar y da curiosidad, sobre todo por la especie. Ah, una especie única, ¿no es cierto? ¿Alguien más? Claro. Tal vez Grace tiene algo que decir, o Jean-Paul, o Sebastián. A mí me gustaría visitar la isla San Cristóbal. San Cristóbal también, San Cristóbal. Sí. San Cristóbal es esta isla que queda a la derecha. Así como les dije que Fernanda es la isla más joven, San Cristóbal es la isla más vieja. ¿Por qué? Sí. ¿Alguna vez han escuchado que las islas se mueven hacia el Ecuador? Sí, he escuchado. Sí. Ah, qué bueno. Entonces, muchas veces. Ya sabe mucho mejor que yo que las islas están en constante movimiento hacia el continente. Entonces, de esta forma podemos determinar las edades de las islas. La siguiente página que les quiero mostrar es igual de este aplicativo, Google Earth, que hicieron una expedición a Galápagos para mapear diferentes sitios de visita que eran exclusivos para turistas, pero ellos fueron con unas cámaras montadas a sus espaldas que podían capturar imágenes a 360 grados. ¡Wow! Hicieron estas expediciones de diferentes sitios de visita de Galápagos. Wow, y permiten hoy en día visitar los animales desde la comodidad de nuestro hogar. Aquí tengo varias opciones. Tenemos los leones marinos, los piteros, las tortugas, las iguanas marinas y la fragata. Vamos a escoger uno de ellos en consenso entre nosotros, pero igual les voy a dejar en la biblioteca este link para que cuando ustedes tengan curiosidad de visitar otro lugar con otros animales, lo puedan hacer por su cuenta. Voy a pedirles que alcen la mano los que quieren ver. Nadie. Los piqueros patas azules. Nadie tampoco. Las tortugas. Tenemos un voto. Más o menos. Las iguanas. Un voto también. Vamos empatados. ¿Y las fragatas? Ya. Un voto. ¿Y cómo hacemos para desempatar? Mm.
Vamos a visitar entonces la que yo quiera, ¿o cómo hacemos? Ashley y yo votamos por las tortugas. Ah, sí. Las tortugas veamos. Nos ganaron a los demás. Yo votaba por... Entonces, aquí ustedes pueden hacer clic en el animal que quieren ver y después explorar. Esta es la aplicación que nos permite explorar las islas. Como si nosotros mismos estuviéramos caminando por ahí. Por favor, a los profesores, si me estoy pasando de tiempo, me avisan, pero ya esta es la última parte de nuestra expedición. Entonces aquí estamos viendo las tortugas. Y como ven, yo me puedo deslizar, vamos, y podemos ir viendo una imagen de todo de las tortugas. ¡Wow! Como les digo, esta era una expedición en la que tenían una mochila con una cámara arriba que podía captar 360 grados. Isabela. Entonces, los que querían visitar San Cristóbal, aquí estamos visitando el centro de crianza de tortugas de San Cristóbal. Después, en el piso, ustedes van a poder ver en unas flechas. Para caminar o algo así. Exactamente. Nosotros estamos aquí y podemos caminar. Entonces, primero tengo que encontrar el sendero para poder caminar. Entonces, vamos para allá. ¿Ven cómo vamos dando pasos? Vamos conociendo. A veces demora un poco en cargarse, pero... Sí. Va lagueadísimo. Van viendo cómo nosotros podemos caminar por los senderos. Hola, bienvenida. Puede quedarse viendo nomás si quiere. Invítame, Matías. ¿Es como una realidad virtual? Exactamente. Sí, se ve como realidad virtual. Entonces, bueno, les dejo. Vamos a seguir caminando un poco, pero les agradezco mucho que se hayan dado esta hora para nosotros poder conversar. Sobre todo yo contarles una historia bastante personal de mi relación con las islas, con navegar en las islas. Y bueno, espero que les haya dado más intriga por querer conocer más de estos paisajes naturales que tenemos en las islas. Agradezco nuevamente a los profesores que nos dieron la apertura para dar el comienzo a esta serie acerca del mar. Y, muchas gracias a ustedes por participar. Y no sé si los profesores querrán decir algo, o Emiliano tal vez. Gracias a todos. Salió muy, muy lindo. Podemos ir cerrando. Gracias, Samu. Bueno, entonces, les agradezco por su tiempo. Y pueden ir saliendo y continuar con sus actividades. Bueno, chao. Ya, gracias a todos ustedes. Que les... Gracias, chicos. Chao. 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 Cuídense mucho. Chao, Yoni. Chao, Matías. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao, chao. ¿Se apagó esto? Chao. 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 Puedo salir. A mí no me enseñaron salir de esto.
Veo que ya es de noche donde tiene Emiliano. Sí, sí, sí. Y me tengo que ir a la veterinaria a llevar a mi gata que está medio averiada. Fue increíble. Increíble. Muy, muy, bueno, muy bien. Gracias, Yanex. Ay, a ustedes, gracias. La clase estuvo muy, muy bonita. Muy, muy lindo. Muy bien, sí. Samu. Muy divertido. Los chicos participaron, se divirtieron. Gracias, Yanex y Daniel, por traernos a los niños. Y ojalá que en unos días, ya la semana que viene, podamos hacer otra actividad, ¿no? A ustedes, gracias por tomarnos en cuenta. Noemí, gracias por referir a biblioteca y el trabajo que hace. Es increíble. Estoy súper emocionada. No sabía que iba a dar mucha esperanza. Sí. Surprise guest. No, realmente da mucha, como, no sé, sí, buena energía. Acabo de escribirle al ministro diciéndole que justamente se está realizando este primer como encuentro también, y en estos tiempos de luchas difíciles, ¿no? Con la realidad muy, muy pesada de las deudas, que al final del día es lo que más está afectando a la gente, a pesar de los temas de salud y lo demás. Creo que regresar al tema de educación y de la conexión al lugar donde vivimos es el mejor primer paso, el mejor lugar donde podemos invertir estas energías, y estoy muy agradecida de poder contar con este tipo de interrelacionamiento, ¿no? Con Samuel, que ha crecido en un barco, está en Guayaquil, Emiliano, que está en Argentina, conectado a través de las islas del Pacífico, y Yanex, que por el amor a los libros, y también crear estos espacios, ¿no? Tanto físicos como virtual, y es muy interesante ver cómo hemos podido adaptar la idea del proyecto a la realidad actual, y que al final del día responde también responde bien, ¿no? A poder contener y interactuar con un grupo más pequeño, pero totalmente presente, ¿no? De los chicos. Y creo que una de mis grandes impresiones es que los chicos conocen muchas especies de Galápagos, pero no conocen los lugares, ¿no? No conocen la geografía, los lugares, pero conocen las especies. Entonces es interesante también este como sentir que me llevo también de esta primera experiencia. Muchos aprendizajes, pero lo bueno es que los vi curiosos, interactivos, se sorprendieron con las cosas que fueron viendo. Participaron, les encantó tu historia, Samu, fue increíble, sí. La presentación fue, mirá que lo hicimos en poquito tiempo, pero armamos algo buenísimo, y ojalá que hagamos más de estas contigo también, ¿eh? Sí. Así que después vemos cómo la podemos ir mejorando, y tenemos sonidos para poner y cosas más entretenidas para hacer, y ojalá que esta historia le llegue a más chicos, pero me voy muy contento. Sí, chévere. Muy bien el ritmo de la presentación. Y bien, les encantó el blowhole de Española. Sí, se escuchaba decir el wow. Fuera muy bueno tener futuras reuniones para poder integrar a más chicos, para que no solo sean los 8, sino quizá todo el paralelo, dividirlos en sesiones de 8 para hacer 3 o 4 talleres más. Claro, si la predisposición de ustedes, la coordinación y su agenda se lo permite. Encantados de hacer más de estos. Tenemos uno siguiente de clase de buceo, donde vamos a hacer ejercicios de apnea y aprender a respirar y a reconocer especies y un montón de cosas que lo va a hacer Roberto, que ahora salió, pero que estuvo conectado toda la llamada. Y me gustaría que hagamos algún otro más de estos, como el de hoy, con Samu, que estuvo increíble, que ya sabemos que funciona muy bien, o sea que podemos hacer más, que le llegue a más chicos, es la idea. Vamos a intentar de no hacer grupos muy grandes, porque si son muy grandes, yo tuve que hacer malabarismo con el micrófono.
porque tenía que apagarlos a todos cuando había ruido de fondo en sus casas, pero encenderlos rápidos a todos cuando Samu les preguntaba algo. Y bueno, ese es un balance difícil, porque hay que darle silencio para que hable Samu, pero participación y micrófono para que los chicos hablen. Esa es la parte que todavía vamos a tener que refinar un poco, pero y yo creo que si sumamos 20 chicos, es probable que sea inmanejable eso. Entonces, con 8... Me parece ver la pantalla de lo que estaba... Te comento algo. Me cruzaba todo. Te comento algo. En biblioteca estamos ahora elaborando un taller de arte infantil virtual y lo hacemos con máximo 5 niños porque son entre 5 y 6 años y el segundo grupo de 6 y 7 años que también participe el hijo de Noemí, Mos. Con ellos nos va bastante bien. Con 5 chicos más la profe y me suelo conectar en ocasiones yo también. Es manejable, pero solo 5. Claro. Uh-huh. Bueno, sí, hoy eran 8, pero 3 nunca hablaron. Yo no les podía habilitar el micrófono, o sea, que tal vez lo tenían apagado ellos. Entonces eran 5 que hablaban y aún así había bastante ruido de fondo cuando hablaba algún adulto y demás. Pero bueno, es parte del aprendizaje y creo que el número de hoy funcionó muy bien. Así que sigamos probando y yo creo que ya estamos, ya zarpamos, ya estamos navegando. Ya los encaminamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Confirmamos la próxima, Yanex, para el día que tú nos digas la semana que viene, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando con unos 2 días de anticipación para que los padres de familia puedan coordinar con los docentes. Esta escuela tiene actividades extracurriculares. Entonces, solo eso. Cuenten conmigo siempre. Por supuesto. Luego, mañana te mando un mensajito si coordinamos para lunes o martes de la semana que viene. O miércoles. Por supuesto, ustedes. Estoy muy emocionada como Noemí. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao, chao.